Saludos, bienvenidos al canal oficial de Master Door Puertas Automáticas. Soy su servidor, Cruz Carlos. En este video les traigo las programaciones y conexiones básicas del operador SG300 sin accesorios. Programación y conexiones iniciales. Este es el motor SG300AC. Primero, quitamos la tapa gris. Ahora, vamos a la tarjeta electrónica. Primero, comprobamos que el puente de las fotoceldas esté colocado. Una vez comprobado, pasamos a la parte señalada en pantalla. Aquí, conectaremos el cable de alimentación de la siguiente manera. Así nos queda. Seguimos con el paro suave. Vamos a la caja de dip switch. Si el dip switch 1 está en on, el paro suave estará desactivado, y para activarlo lo pondremos en on. En off. Yo lo dejaré activado. Después, cuando el motor esté colocado en la puerta, ajustaremos los siguientes parámetros. El tiempo de trabajo. Es el tiempo que necesita el motor para abrir o cerrar, con un mínimo de 10 segundos hasta un máximo de 90 segundos. Aunque pongamos un poco más de tiempo, el motor seguirá cortando con los límites magnéticos. El ajuste de fuerza de frenado. Si el paro suave está activado, este ajuste quedará deshabilitado. Este ajuste, dependiendo si es menor o mayor, hace que el pequeño recorrido que hace el motor al terminar de abrir o cerrar por el impulso que lleva, sea mayor o menor. Ajuste de inicio y paro suave. Este ajuste es para que el motor inicie de una manera suave y al final, un poco antes de cortar con el límite magnético, el motor baje la velocidad para que termine suavemente. Una vez hecho lo anterior, pasamos a comprobar. Listo, con esto queda programado el motor SG300AC. Si tienes alguna duda sobre el procedimiento que se realizó, déjalo en los comentarios. Suscríbete, síguenos en Facebook, dale like si te gustó y comparte en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.